¿Y si hablamos de lo nuevo de El San? Me presento, soy Vidal Delgado y creo que sería una buenísima idea hablar ahora mismo de Bedroom Mantra, el EP debut de El San, el proyecto unipersonal de Leandro Sanabria que se lanza a nuevos terrenos musicales desde la disolución de Tender Cage, banda de indie rock paraguaya en el que él formaba parte y era ni más ni menos que su cantante. En serio, a todos los que seguíamos bien de cerca, Tender Cage nos tomó de sorpresa que se hayan separado, ya que en aquel entonces estaban pintando como el proyecto emergente más prometedor de nuestro pequeño circuito del under local. Pero en fin, eso quedó como un lindo recuerdo del pasado, del que se movió rápidamente Leandro, que en noviembre del 2018 saca su primer tema como solista llamado Slender, y que desde el primer segundo ya te dabas cuenta que se alejaba por completo de su laburo en Tender Cage. Este tema ya empezaba luego con Leandro rapeando el verso "Rest in peace, you in the bitch" sobre una base trap bien oscura, rozando una producción semejante a Clipping o a Dead Grips, o al menos a eso me recordó. Esa canción, ponele que fue el exorcismo de Leandro, que sirvió para limpiar el camino nomás a este que es oficialmente su primer material en solitario, Bedroom Mantra. Un EP de 6 canciones que presentan ideas que van del trap al bedroom pop y otras cuantas cosas más en el medio. Empezando por Premiere, This is a Trap, un minuto de intro que sirve para meternos en el mood canchero de una, con una base bien sólida y envolvente, con un loop de percusión que me recuerda de forma inconsciente al menos al tema Club to Death de Ralph Dogan, sí, ese tema de Matrix. Lo que sí pega fuerte y es un arranque bien para arriba, Distort Motion es el que le sigue y probablemente sea mi tema favorito del EP, por cómo su primera mitad empieza tranquilita como una balada contemplativa en la que Leandro canta solo con el piano y ya preparando el terreno para el beat switch de la segunda mitad con efectos de sonido sacados de videojuegos 8 bits y una drum machine agitada medio tirando al drum and bass. Continúa la cosa con Dark Pink Flowers, que tiene todos los feels, siendo el núcleo central del tema un sample de guitarra acústica que le da un mood bien emo, que se complementa con unos beats bien introspectivos y la mejor interpretación vocal de Leandro desde que le conozco. Vale resaltar que acá su voz sí tiene un protagonismo importante y es lo que termina definiendo ese sentimiento de nostalgia que transmite en este tema en particular. A esto le engancha Sunwash, que es un instrumental bien animado que tiene ciertos parentescos con el chill wave que hacían proyectos como Washout, que usaba muchos sonidos orgánicos y de la naturaleza para ilustrar escenas de su música. En el caso de El San, emula un lugar al aire libre usando samples de niños divirtiéndose y pajaritos cantando, todo sobre un colchón de sintes y percusiones digitales que suenan súper frescas. Le sigue la canción llamada A Poem, que es como un boceto de jazz retrofuturista, y le digo boceto por su corta duración nada más. En un álbum que podría considerarse normal, esto funcionaría más bien como una viñeta, pero por lo poco que se escucha acá, esta canción funciona por estar preciosamente orquestada y cuando parece que va a convertirse en algo más, termina así. ¿Por qué? Bueno, por último está Cascade Mistakes, que es otro gran logro de Leandro que cierra con broche de oro. ¡Qué cliché, Dios mío! Es un track así como Distort Motion, también claramente partido en dos momentos bien diferentes. La primera, Cascade, que es una balada delicadamente tratada, sin drama podría ser algo del catálogo de un Joji por ahí. Y luego es evidente cuando empieza Mistakes, con unos efectos de sonido como si entráramos a una especie de portal más o menos. Y al entrar nos recibe Leandro con unos cánticos celestiales y una base de beats que están cargados de energía. Es una despedida cordial por la puerta grande. Te deja con una sensación grata después de estos apenas 11 minutos que dura Bedroom Mantra. Parece como si te paseó por varios universos en un ratito.
Lo único que de por ahí podría reclamar acá es, como ya dije recién con A Poem, es la corta duración de estos temas. Parecería que son sketches que podrían haberse desarrollado un poco más. Pero tampoco es que me desagrada cómo terminaron quedando al final. Me gusta mucho la nueva personalidad que se creó Leandro y las ideas que exhibe en tan poco tiempo. Solamente estoy ansioso por saber cuál va a ser su próximo movimiento. Le pongo un 8 de 10. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.